Papá, ¿en qué piden ustedes a la iglesia de Dios para sus hijos? En bautismo. Ustedes que piden el bautismo deben darse cuenta de que contraen la obligación de la fe, para que guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseña. Papás, ¿se dan cuenta ustedes de las obligaciones del bautismo? ¿Sí? ¿Ustedes, papás? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Bien? Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de este niño a educarlos en la fe? Sí. Queridos niños, la comunidad cristiana los recibe con inmensa alegría y en nombre de ella los marcamos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papás y padrinos, hacen una cruz en la frente a los niños, por favor. Y les van a descubrir un poquito de texto. Habite el Espíritu Santo y sean así templos de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador nos fortalezca, los ungimos con el óleo de la salvación en el nombre del mismo Cristo Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
transformados en una nueva criatura y sean revestidos de Cristo. Que esa vestidura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, papás y padrinos van a tomar la velita juntos. Pues no está Angélica, que también ella tuvo la gentileza de hablar con mi hijo para que viniera, y venimos con muchísimo gusto. En primera venimos a conocer, porque no conocemos por acá. Conocemos otras partes de aquí del norte, pero afortunadamente y desgraciadamente no conocemos hasta ahora. Pero venimos con mucho gusto. Se los agradecemos. Venimos en verdad con muchísimo gusto a cumplir este compromiso que hizo pues la señorita Gel para con Omar. Y venimos, lo vuelvo a repetir, venimos de muy lejos. Pero hacemos a un lado el cansancio, hacemos a un lado la desvelada, hacemos a un lado todo lo que implica venir hasta este lugar. Y les vuelvo a repetir, venimos con mucho gusto. Tal vez no sea la primera vez que estemos aquí, ya sabemos el camino. A lo mejor el día de mañana no les causa extrañeza que estemos por acá. ¿Tienes una casa? Sí. Entonces, lo vuelvo a repetir, es un orgullo para mí, porque yo soy el papá de Omar, el que lo hayan tomado en cuenta a él, a
a quitarle, como vulgarmente decimos, a quitarle y ponerle un nombre ya cristiano. Sí, me dio mucho gusto que un cristiano más se anexa a la lista de todos los que creemos en algo. Sí, en esta ocasión, lo vuelvo a repetir. Con gusto. Discúlpenos si hasta ahorita, hasta en este momento, no hemos cumplido con las costumbres de aquí. Porque quieras o no, cada pueblo, cada región, cada estado tiene sus costumbres. Y nosotros nos estamos apegando a nuestras costumbres de Tlaxcala. No sé, a lo mejor aquí lo hacen muy diferente, no sabemos. Pero os voy a repetir, lo poquito que estamos haciendo aquí es eso. Pues, a nombre de mi hijo, ahora compadre de ustedes, pues queremos hacerle la entrega ya formalmente del niño, después de haberlo llevado a las aguas bautismales a que recibiera por primera vez el crisma bautismal. Aquí está. Yo pienso que hemos cumplido con eso. También les vamos a hacer entrega, de acuerdo a nuestras creencias católicas, la luz que ustedes o él en representación, una de ustedes estuvo con él, la señora Maura, muchísimas gracias. Una luz que se encendió en la iglesia, y esa luz está aquí presente. Esta luz, ojalá, ojalá que en el transcurso de la vida del niño siempre tengan ustedes una luz aquí en su hogar. Esta luz nuevamente la van a recibir el día de mañana que haga su primera comunión, que falta un poquito de tiempo, y nuevamente les van a hacer entrega de una cera encendida. Esa luz se va a ir haciendo presente en las etapas de la vida. Posteriormente, como nos ha pasado a nosotros, el día de la boda también nos entregan una. Entonces, aquí está la muestra. Queremos que esa luz ilumine su casa, que la tengan presente. No pueden apagar en la tarde, en la noche, pero acuérdense que siempre debe permanecer al otro día, o al otro día, lo que se lleva la semana, prender la luz. Esta es la luz que quiero poner, están iluminando nuevamente. Así es que, por favor, que la van a recibir. Mis compadres, ¿cuál es la entrega de esta luz? Sí, nuevamente les vuelvo a repetir. La luz que va a iluminar su hogar, su casa, la vida de ellos. Entonces, esto es un inicio. Es un inicio. De más luces, les vuelvo a repetir, que va a haber en la vida de él. Esperemos que siempre, siempre, al encender una cera, una veladora, se acuerden de él. ¿Pues bien? También quiero decir las palabras. Dale, pues. Yo también quiero agradecer mi gesto de ustedes, de haberse fijado en mi persona para acompañar a la Reyes de Oviedo a recibir el sacramento del bautismo. Yo creo el más importante, el que da inicio a su vida cristiana. Quiero agradecer también a estar presente a su hermana Angélica, lo cual quiero agradecerle a ella el voto de confianza. Yo creo que la amistad que en un momento
nació, yo creo que ya está dando frutos, ¿no? Al acercar a las familias, pedir como ese papá desde tan lejos, pero con el corazón, con la disposición de hacer que estemos presentes en este compromiso tan bonito, porque prácticamente se convierte en mi hijo y yo en su papá. Más o menos, si los papás no pueden en un momento, están los abuelos paternos, si los abuelos paternos en un momento no pueden, entonces la responsabilidad también de los padrinos. Y déjenme decirles que pues, voy a querer como uno de mis hijos, voy a estar al pendiente de él, como así lo estoy con ellos, que no les falte lo necesario, ¿no? Y también quiero invitarlos a ustedes, si en algún momento hay alguna, ¿cómo se puede decir?, una emergencia o algo, ustedes no puedan con confianza, háblenme, ya sea si no pueden conmigo, pueden con Angélica, yo creo que ya se va a comunicar conmigo. Con gusto vamos a hacernos presentes para seguir sacando adelante este bebé. Y hoy para cuidar de él. Yo les entrego a Reyes Gabriel, ya con un nombre, ya con un sacramento, y con su papá, espero que... Antes que nada, antes de entregarlo, les voy a pedir a los presentes un besito para el bebé. No necesariamente en la boca, en el cachete, puede ser en la ropa, en el zapato, donde ustedes gusten. Y es en la frente, donde ustedes gusten. Falta por aquí. Tanto a usted como a su familia por habernos acompañado en este día. Y pues esperemos que no sea la primera ni la última vez de tenerlos aquí en su humilde casa. No, pues todavía nos falta un regaño, otra comunión, otra nación. Les entrego un pequeño presente, es para Reyes Gabriel. Espero que pues le quede y que lo disfrute también. Márselo. Gracias. Gracias, igual de un pequeño recuerdo, espero que sean de su agrado, que les guste también. Pues no sé, bueno, a ver, por ahí. Sí, ahorita permítanme, tienen las manos ocupadas. A ver, esto es para usted también. ¿Tienen un altar o dónde la podemos poner? Pues aquí la misma. Te cubre la cabeza, te lo voy a aventar. No, 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 no. Sí, te cubre la cabeza.
Dígame su nombre primero. Muy bien, saludos para Ángel de Corozco, ¿eh? Omar Carro,
que son los padrinos. Eso, muy bien. De falta, exactamente, sus compadres. Y aquí exactamente. Y saludos al bautizado también. Que está ya está dormidito por ahí. Muy bien, ándale, échenle ganas. Angélica, Orozco y Omar Carro, que son los padrinos. Muy bien. Ya dijo usted lo que usted manda. Usted manda por aquí. Quiere pocos corridos, quiere guapanguitos, polquitas. Muy bien, sí, sí, le complace al amigo. ¿Por qué no? Ellos nos contratan toda la cosa. Por lo tanto, vamos a enviar un saludo por aquí. Dice un saludo para la madrina. Bueno, ya dije, aquí dice lo mismo. La madrina Angélica Orozco y su padrino Omar Carro. De parte de la familia Pinales Orozco y Orozco Esparza. Muy bien, con la canción. Paloma Viajera de Asa, no anda por ahí. Aún se acuerda de mí, sí la conocemos, pero tampoco el columpio. Pues no, sí, hacemos por culpa de seguro.